Reyes magos a caballo, pastores y ángeles salen ya por cientos de los talleres de resina, donde familias de artesanos de San Andrés Cuexcontitlán trabajan en la recreación de nacimientos y figuras religiosas para las fiestas navideñas. Entre ellos está Salvador de Jesús González, quien mostró su habilidad para crear figuras de resina, las cuales parecen cobrar vida al ser pulidas, resanadas, perfiladas y pintadas una a una para recrear nacimientos en miles de casas mexicanas. No se trata de recrear solo moldes, pues cada pieza necesita un trabajo especial de sellado, pulido y terminado, con el color que el artesano elija para recrear lo mismo ángeles alados que reyes magos a caballo, camello o sobre elefantes. Las figuras lucen los tonos pintados a mano, demostró el artesano. En los talleres de San Andrés Cuexcontitlán también se recrean guadalupanas y figuras religiosas como los San Judas Tadeo, en tamaños que van de los 25 centímetros hasta el 1,80 m de altura, que son enviados a todo el país, pero especialmente al Valle de México y la Ciudad de México. La pandemia colapsó la economía de estos artesanos, que después de casi 20 meses reactivaron su producción artesanal, que dará momentos de reflexión y unión a familias mexicanas reunidas en torno a los nacimientos durante las posadas.